noches y como decimos siempre, qué lindo ver todo este público aquí llenando el estudio martes tras martes. Gracias por estar aquí todos ustedes. De verdad que todavía se nos ponen los pelos de punta a todos ustedes que siempre nos sintonizan, que se preocupan por nosotros. Si hoy me salen dos o tres gallitos o algo, es que llevo como 8 días con... Oye, ahora los catarros antes te daban 2 días, tú bregabas, 3. Ahora son 8 días o 9 días un catarro que te da, que bueno, la verdad es que en casa yo he tirado ahí los días bien bonitos, yo he tirado en el sofá. Entonces, grabo un mensaje a todos mis amigos, gracias, estoy aquí. Entonces, como uno tiene tanto tiempo, porque estás tirado ahí, digo, si los antibióticos te lo permiten, la medicina, porque eso es despierta, duerme, dolor de barriga, despierta, duerme, dolor de barriga. Entonces, me puse a leer los comentarios de todos ustedes. Eran muchísimos comentarios, pero tenía tiempo para leerlos todos. Y 8 días tirado en la cama allí. Tuve mucho tiempo. Bueno, a nivel de que lo más que me duele, aunque no lo crean, son las nalgas, estar acostado. El cuello, la espalda. Pero ya estamos aquí, gracias a Dios, a los doctores y a toda la gente que me cuidó. Pero me llamaron la atención unos cuantos comentarios de ustedes que vi a través de las redes. Y los quiero compartir con ustedes. Este fue uno de los primeros que me dice: changuería, qué ñoño eres, tú sabes. Toma mucha miel de abeja y limón. Pastillas Colan Flu. Mi hermano. Además, te hace falta esas vacaciones en la cama, hablando con tu perrito Pelú. Espero que te mejores pronto. Fíjate, la gente aquí, tú te enfermas y te dicen: mano, eso con miel se te va. Con miel se te quita. Pero a la misma vez, qué chango y qué ñoño. La verdad es que cuando uno se enferma se pone como, ay, tan changuito, tan moñoñito, ¿verdad? Uno rápido le dice a la esposita, le dice a uno, ¿tú me haces una sopita? ¿Tú me vas a rascar para dormir? Ah, ya sé. Bueno, el número 2 de los que me llamó la atención. Jugo de China, te de jengibre con leche, cuídate. Mire, mi hermano, usted se mete eso con los antibióticos. Te metes jugo de China, que es ácido, que lo primero que todo el mundo dice, tú tienes que tomar jugo de China, jugo. Eso es una pelota de azúcar más leche con jengibre, te cae con un antibiótico. Tú sabes, ¿verdad? El carro cohete de Salinas. Bueno, otro te pone, siendo comediante al fin, te dicen, pensé que era un meme, esperaba una broma o algo así, no te creo. Y el video, mira, pues, saludos a todos. Ah, no te creo. El otro, como lo resuelven todos los boricuas, un palito de caña y se te quita. Oye, aquí todo lo resolvemos con ron, ¿verdad? El alcohol, estás enfermo, date un trago. Se te quita, date un trago. El próximo que me llamó la atención, si te cogió el micoplasma, te deja al menos un mes en cama. Espero solo sea como un call. ¿Ok? Que te mejores prontito. Entonces ya tú empiezas a decir, ya me chavé. Llevo 8 días aquí, no soporto más. Ya ella me dijo que va a ser un mes y tengo la vaina esa. Escuchen el otro que leí. Yo estoy sola y tú me gustas. Yo estoy con ganas de tener a alguien. Yo en casa, uno rápido lo que hace es buscar la foto. Estando ahí, pero ¿sabes? Con tanto antibiótico, tanta cosa, no iba para ningún lado. Escuchen este me llamó mucho la atención. Mira, dice, bendito que te mejores. Si quieres que se te vaya esa gripe, ponte un algodón con alcohol en el ombligo. Yo nunca había escuchado eso. Moja bien el algodón en alcohol y lo pones en el ombligo y lo dejas ahí hasta esta mañana. Créeme que mañana te vas a sentir bien. Vas a dormir como un bebé y la congestión de la nariz se te va a ir al instante. Haz y lo verás. Que te mejores. Bueno, yo dije, yo no voy a hacer eso porque ponerme un algodón en el ombligo para que se me destape la nariz. Pero como soy curioso, le dije a mi esposa, ¿tú tienes un algodón ahí? ¿Qué tú vas a hacer?
pónmelo en el ombligo. ¿Estás loco? Es que voy a amanecer mejor. Mira, muchachos, ese ombligo, por poco me saca un hongo, ¿viste? En el ombligo. Y amanecí más tapado que nunca, eso no bregó. Pero cuando yo creía que todo estaba bien, estaba positivo, dije, yo me voy a mejorar, leí este último comentario y me llegó. Me escribieron esto. Decía así, mi primo se enfermó así y se lo llevó el diablo en 2 semanas. Gracias a Dios, hoy me siento mejor, estamos bien. Gracias a todos por que nos escribieron. Gracias por desearnos todas cositas buenas. Intenten en su casa lo del ombligo a ver si funciona. Nosotros le decimos para afuera la tristeza, para afuera la soledad. Vámonos con el hashtag de la noche. Me decía, bueno que te pase, ¿por qué no te pusiste la vacuna de la influenza? También. Y entonces, si yo me ponía a contestarle, sí, yo sí, todos los años me pongo la vacuna de la influenza. Así que no sabemos si fue que me agarró y se fue, o me agarró más suave, o no sé, hay diferentes cepas. Pero esto siempre pasa en las Navidades. Pero para esta época está todo el mundo por ahí enfermo. Te ven y te dicen, eso está corriendo por ahí. Entonces, uno, ¿por dónde está corriendo eso? Por ahí, ya lo tengo encima, me corrió a mí. Pero tiene que ver el hashtag, ¿verdad? Raymond, hablando de changuitos, vamos a ver cuántos changuitos hay en nuestro público con el hashtag Me Pongo Changuito, para que nos cuenten cuáles son las changuerías de ustedes y qué cositas a ustedes les recomiendan, al igual que Raymond cuando están changuitos. Yo creo que el hombre se pone más changuito que la mujer. Definitivamente, eso la mujer es fuerte, la mujer se levanta enferma, atiende a los nenes, tiene una fiebre de 188, sigue caminando, ella misma va a la farmacia, dame algo, abre el pote, se lo bebe ella misma, sigue para adelante, y el hombre en la casa, yo me siento mal, ponme algo. Completamente, ¿verdad? Ahí tienes toda la razón. Sí, las mujeres son más fuertes, eso es así. Pero nosotros arrancamos con la comedia en Raymond y sus amigos. Saludos, vengo a saludar a Lois Avenido, bonito cantar. Rápido, a Lois Avenido, bonito cantar. Dueña de la barra, dueña de este bar, dueña de la barra, dueña de este bar. Si no tienes caña, mandar a buscar. Si no tienes caña. ¿Qué? Escucha. No oigo nada. Exactamente. No se escucha ni un alma. Ven acá, una pregunta, solo curiosidad. ¿Cómo suenan las almas? Dios mío, Paco, chico, no seas payaso. Lo que te estoy diciendo es que la barra está abierta. Y si te fijas, no hay absolutamente nadie en la barra. Espérate, ¿cómo que no hay nadie? ¿Tú y yo qué somos? ¿Dos fantasmas de Rivera Chat? Sí, Paco, no seas payaso. Lo que te estoy diciendo es que si te fijas bien, mira cómo están los asientos puestos. Mira, este sitio está abandonado. Es más, mira. Se nota que hace tiempo que nadie limpia aquí. Mira. Caramba, Pepe, la verdad que me sorprende. Ubícate en tiempo y espacio. Hello, ¿dónde estamos? En la barra de Rizzo. Aquí no se limpia nunca. ¿Tú no has visto a esa mujer mapear? Sí. Pasa el mapo en seco para no gastar en agua. Sí, sí. Aquí lo único que está limpio son los vasos desechables de plástico. Y porque los lavan para reusarlos. Ahí llegó, Pago, por favor, tú no coges nada en serio. Lo que te estoy diciendo es que algo raro está pasando el día de hoy. ¿Tú crees? ¿Tú no te diste cuenta que cuando estábamos en la calle, no había nadie en la calle? Estaba desierta la calle y todo estaba como en silencio. ¿Tú no te diste cuenta? Así como una película de zombies. ¡Ay, mi mano! ¡Mi mano! ¡Ay, mira ahí! ¡Qué estúpido eres, Paco! ¡Tan estúpido que eres! No, pero espérate. Fuera de relajo. Esto parece una película de terror. ¡Uah! ¿Tú te has fijado que en esas películas de terror
siempre las cosas malas, lo peor pasa de noche. De noche, es verdad. Sí, y siempre empiezan igual. Un grupo de jóvenes amigos que se reúnen a vacilar. Sí. Siempre en sus 20 años más o menos. Pero fíjate, esta película estamos cortos de gente. Ah, pero mira, no, fíjate. Porque entre la edad tuya y la mía dan como 5 chamacos. Dan 5 de 20 y 1 de 10. Y de momento están así celebrando y vacilando y se quedan oscuras, ¡pra! Completamente hay un apagón. Siempre son así las películas. Y entonces afuera en el exterior se escucha un trueno. Eso fue un chivo, yo espero. Y después del trueno aparece una figura misteriosa, extraña, con algo en la mano. Y cuando alza lo que tiene en la mano, ¡la gente grita! ¡Prendiste la luz, metiste la pata! ¡Prendiste la luz, metiste la pata! ¡Porque ahora mira, ya... mira! ¡El novio de Rizzo, Pito! ¡No puedo creer! ¿Te acuerdas de él? ¡Claro que Rizzo! ¡Brother, qué bueno verte! ¡Tanto tiempo, man! ¡Mira, loco! Lo único bueno que tienen es que son consistentes porque ustedes siguen siendo los mismos. ¿Y cuándo tú llegaste? Esta madrugada, mano, llegué. ¿De verdad? ¿Y ya viste a Rizzo? Sí, la vi, bro. Después, claro que la vi. Estuvimos toda la noche, ya tú sabes, tocando base, dándole a la sin hueso, papi, ya tú sabes. ¿Qué es eso de darle a la sin hueso? Es mío, Paco, la verdad. La sin hueso es la lengua. Estuvieron hablando toda la noche, okay, poniéndose al día, chico. ¿Sí? ¿Y qué es eso de ponerse al día? Es mío, Paco, la verdad que... Tú no eres más borracho porque no puedes ser más borracho. De hecho, tú estás perdiendo puntos de IQ. Ven acá, déjame explicarte. Pito vino para hacerle a Rizzo. ¡Ay, diablo! Para eso fue que tú viniste a verme. ¡Ay, Dios! No, vino a verte a ti. Vino a verte a ti. Ah, viniste a verme a mí. Bueno. No, pero yo no soy de eso. Tuviste todos esos años sin escribirme, sin llamarme, sin preguntar por tus hijos. Y nunca me felicitaste en nuestro aniversario de boda. ¡Malacre, perro! Mira, Vito, cuéntame. Hermanito, ¿estás de vacaciones o ya llegaste y te regresaste para quedarte aquí? No, chico, mano, ya quisiera yo quedarme un tiempito más, pero lo que vine fue a tocar base, como les dije. Estuve resolviendo asuntitos aquí y allá y ya en enero mira, me regreso de nuevo. ¿Y a Rizzo dónde la dejaste? Ya lo bendito, Rizzo, mano, no se pudo levantar. Es barata, amaneció, es barata. ¿Viste eso? ¿Viste eso? Estuvo lejos del país muchos años, viene a visitarme, la primera noche se va con otra y la deja embarazada. Y lo peor es que te lo dice en la cara, hermano. Yo te voy a decir una cosa, yo con los hombres ni de aquí a la esquina, nena. A mí me da gasto. Bueno, ¿y qué? ¿Qué es la que hay? ¿Qué le sirvo? Lo de siempre, imagino. Dame. Yo invito, dale. No, chico. Dale. Pito, ¿cómo tú nos vas a invitar si nosotros tenemos chavos? Bebé, ¿qué te pasa a ti? ¿Estás mal de la cabeza? ¿A ti no te educaron? ¿Tú no tienes modales? ¿A ti tus padres no te criaron y te dijeron que la visita es sagrada? Tú estás de visita, ¿verdad? Claro, sí. Es sagrada, hay que hacer lo que diga la visita, ¿ok? Hay que besar el piso donde pisa la visita. Está bien. Y si él quiere servirnos un palo, hay que dejarlo, que haga lo que le diga. Está bien, yo no lo voy a contrariar. Tú eres visita, hermano, pues sírvenos ahí. Exacto. Un whiskycito doble. Es más, puede servir, incluso si tú quieres, un whiskycito triple de la botellita esa azul que tienes escondida allá. Está bien eso. No, mira, haz lo que te da la gana, como si esta barra fuera exacto, tuya. Exacto. Haz lo que tú quieras. Oye, corrijo. Ustedes sí cambian. Cada vez son más tierra los dos. No somos, leña pura. Ay, hermanito, gracias. Salud, hermano. Mary, ¿qué? ¿Cómo pasaron el día de Acción de Gracia? ¿Cuál? Tú dices el año pasado. No. ¿El año pasado? El de hoy. Espérate. ¿Ustedes no comieron pavo? Oye. Sí.
Oye, Paco. Caramba. Con razón no había nadie en la calle. Y todo estaba desierto. Tú sabes que cuando yo salí para el trabajo esta mañana, yo sentía que faltaba algo. Y era el pavo, que no lo había comprado. Bueno, ustedes fueron a trabajar. Yo fui a trabajar por la mañana y me estuvo raro que estaba cerrado el trabajo. Me estuvo un poco extraño, pero realmente no me pregunté mucho porque como lo que yo hago, yo llego, poncho y llamo a este y después me voy a beber con este. Pues salté la parte del trabajo, llamé a este y me fui a beber. Y en el momento que me llamó, yo estaba saliendo de casa, así que no fui a trabajar, me fui directamente a encontrarme con este en el parking de humor. Y ahí, a las 7:30 a.m, nos estábamos dando el primer palo del día. El primer palo del día. Pero qué diablo ustedes encontraron abiertos ahora, bro. El baúl del carro de este. Muchachos, eso tiene más alcohol allá adentro que lo que tú tienes en este chinchón. Papá, allá adentro del baúl tengo un osterizer con enchufe eléctrico para los tragos finos. ¿En serio? ¿Lo yo tienes? Yo no estoy ahí. La verdad que ustedes no valen nada, mano. Siguen siendo los mismos. Eso mismo nos va a decir nuestra esposa cuando lleguemos a la casa esta noche. Eso mismo es lo que nos va a decir. Sí, pero con palabras un poquito más subiditas de tono. De esa que hablan muy feamente de la conducta sexual de nuestras respectivas madres. Ay, Dios mío, la vamos a pasar bien difícil, así ay, que mira. Vamos caminando. Vamos caminando. Diablo, le embarramos. Que la noche y la pelea va a ser larga y tendida, hermano. Aquí tiene Vito. Yo hago la próxima. Está bien. Vito, hablamos, cuídate. No. Saludos al Rizo. Espérate, papi. Coquito de Ciales no me lo va a despreciar así. Coquito de Ciales. Pero espérate. La pone difícil. Está bautizado. Yo no sé, tú prueba y me dices. Vamos a tener que probar, hermano. Vamos a tener que probar. Total. Un clavo más en nuestro ataúd. No puede hacer diferencia alguna. Exactamente. Total, ¿qué no puede hacer? ¿Nos va a matar? No se pueden matar unos cadáveres. Mira, que no se pierda eso. Pero espérate. ¡Espérate! ¡Diablo! Ok. Está bueno. Y dice... Okay, dale, ahora. Arriba, abajo, al centro y para... ¡Está fuerte! ¡Está fuerte, sabes! Mira que si está fuerte, papi, Rizo tiene más resistencia que yo. Tuvimos toda la noche dándole y ella amaneció barata, no la puedo levantar. Sí, bro. Está bueno, Paco, ¿verdad que sí? ¿Qué diablo? ¿Tú crees que va a estar bien, mano? No, él va a estar bien. A él le dan estas pálidas a cada rato, tranquilo, no pasa nada. Mira, de hecho, va a salir mejor. Porque la cantaleta que iba a recibir esta noche se la van a dar mañana, en algún momento del día. Yo creo que la vas a coger tú, papi. No, papá, yo no la voy a coger. Yo me lo voy a llevar ahora, lo voy a tirar así encima de la grama, al frente de la casa, con una nota en el pecho que diga: perdona por el olvido. No volverá a pasar. Aquí te dejo este pajarraco para que lo desplume y te lo comas mañana. Con mucho cariño, el pavo. Cariño.